Hola, yo soy Capa Invisible. Por fin, otro video de Hogwarts Mystery y el día de hoy vamos a averiguar qué había detrás de esa puerta misteriosa que Snape le pidió a Filch que cuidara y que no quería que nadie entrara. Comencemos con el gameplay de hoy. Bienvenidos nuevamente a Jugando Hogwarts Mystery con Capa Invisible número 5. El día de hoy estoy usando una aplicación diferente para grabar el gameplay que me recomendaron. Seguí sus recomendaciones, una que se llama DU Recorder o DU o DU o como ustedes le digan, DU Recorder. Así que vamos a ver qué tal. Espero que salga mejor que la anterior. A ver en qué nos quedamos. ¿Recuerdan? Era de ir a abrir la puerta, a ver qué tenía esa puerta misteriosa. Así que vamos a reunirnos en el pasillo. Vamos. Reunión en el pasillo. Admito que esto es más aterrador de lo que imaginé. Y eso que imagino muchas cosas terribles. Oh, la señora Norris. ¿Están listos? Estoy listo para huir a la primera señal de peligro. Pasé la noche estudiando los mapas del castillo y repasando el plan, Capa. Estoy tan lista como puedo. Rowan le dará la pócima adormecedora a la señora Norris y yo lanzaré el ojo mora para abrir la puerta. O sea, me están diciendo que un hechizo tan simple como es el ojo mora, que puede aprender un estudiante de primero, con eso puedes abrir una puerta que se supone que es muy misteriosa y que hoy que nadie entre, y que nadie entre, ¿con el ojo mora se puede abrir? ¿Es en serio? He leído muchos libros, pero ninguno decía cómo hacer que un gato beba una poción. Pues no sé, Rowan, o sea, le pones leche o algo muy tentador y pues ahí va a ir a lamerlo. La mezclé con leche, viértela en el suelo y la beberá. Pues sí, Rowan, no seas tan limitada, o sea. ¿Eso es leche? ¿Leche morada? Oh, leche morada, qué rico. Yum, 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 yum. Ay, tengo mucho sueño. Un plan brillante, Capa. Si ser bruja no es lo que quieres, deberías considerar ser ladrona. Démonos prisa y entremos. Al ojo mora. Y se abrió, ¿no? Mérula, flipendo. Flipendo, ¡pum! ¿Qué? ¡Flipendo! O sea, nos va a atacar de uno en uno y yo así como de, o sea, sí, me estoy esperando a que me ataquen. Ahora Rogue One, ¿verdad? Yo sé. Ahí vas, sí. Y sí, claro. Flipendo. Ahí va. Oh, sí, también. O sea, pero no que nos hacía de uno por uno, perfectamente pudimos habernos volteado. ¿Qué onda? ¿Por qué somos tan indefensos? Solo un idiota como tú invitaría a un sangre sucia cobarde para que hiciera guardia invisible. Me preguntaba cómo abrir la puerta y evitar a esa gata asquerosa. Al final solo tuve que seguirte y esperar que hicieras todo por mí. Una bóveda maldita podría estar dentro. Nadie va a llegar a las bóvedas malditas antes que yo. ¿Qué vamos a hacer, capa? Yo creo que hacer que se arrepienta de haber nacido, ¿verdad? Pero la ha ido demasiado lejos. Tiene que pagar el daño que nos ha hecho. Correcto, claro que tiene que pagar. Me aterra lo que podría haber dentro, pero me asusta más estar solo en este pasillo. Bien pensado. Veamos qué hay dentro de esa sala. Escapa del cuarto helado. Empezar. Ok, vamos a gastar energía. ¿Mérula? Esto es demasiado bueno. ¿Qué le pasó a Mérula? ¡Oh! ¿Qué le pasó? El hielo me pegó piso y sí, sigue expandiéndose sobre mí. ¡Ay, qué triste! Es el mismo hielo de mi visión. Se está expandiendo sobre la puerta. Libérenme antes de que los embruje a los tres. Si es que puedes, Mérula. Si no puedes quitarte el hielo, ¿crees que vas a poder atacarnos de nuevo? Oh, rayos, pero ya nos encerró, así que. Ok, así que sí, vamos a tener que ayudar. ¡El hielo ha atascado la puerta! ¡Esperen! ¡Oh, rayos! ¿También a ellos les pasó? Vamos a atacar al hielo. No sé, me lo imagino súper salvaje como de atacando al hielo. ¡Atacar más fuerte! ¡Lanza Flipendo! ¡Flipendo! ¿Estás bien, Rowan? No te preocupes por mí, tenemos que ayudar a Ben. ¡Prepárate para lanzar! Prepárate para lanzar otra vez. Lanzar flipendo. Flipendo. Fou. Flipendo. Gracias, Capa. Creí que moriría congelado. Tú no importas. Sálvame a mí. ¿Salvarse a sí mismos o salvar a Mérula? Oh, no quiero salvarte, Mérula. No lo quiero hacer, pero si la opción que tiene el corazoncito es salvar a Mérula, es porque eso debería ser. Así que pues, para que vean que soy un alma bondadosa, la voy a salvar. Únicamente para después poder vengarme de ella. Solamente por eso la estoy salvando. Apártense. Esto va a doler, Mérula, y lo voy a lamentar mucho que te duela. ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer? Prepárate para lanzar. Flipendo.
Ojalá la tire hasta el suelo. Ay, sí, se cayó. Ay, perdón, Merula, te lastimé. ¿Estás bien? Duele, ¿no es cierto? Lanza el maleficio de rechazo a la puerta. Flipendo también para la puerta. Flipendo para todos. ¡Fum! La puerta sigue atascada. ¿Qué hacemos, Capa? El hielo no se detiene. ¿Y qué tal si en vez de estar ahí paradotes, todos echamos un flipendo y seguramente así sí se podría abrir, pero no? Como tú, Ben. Ay, perdón, lo dije o lo pensé. Ben, tienes que ayudarnos. Sé que conoces el maleficio de rechazo. Sangre sucia inútil. No le escuches, Ben. Sé que puedes hacerlo. Solo inténtalo, por favor. Hazlo por nosotros. Lo intentaré. Flipendo. Ay, sí, el suyo quitó todo el hielo, ¿no? Y mi flipendo bien poquito. ¡Lo lograste, Ben! ¡Lo hice! Salgamos de aquí. Esperen, miren esto. Parece una especie de código. Alguien dejó un mensaje en el hielo. Seguro dice, la cámara de los secretos ha sido abierta. Ya la memoricé. Vámonos de aquí. Qué bueno que venimos con la cámara fotográfica Rowan, ¿verdad? Recolectar éxito. Debí saber que no era buena idea seguir a unos idiotas. Buscaré las bóvedas malditas por mi cuenta. De nada. Eso no era una bóveda maldita, ¿o sí? Lo dudo, pero el hielo parecía estar maldito. Quizás esté protegiendo una bóveda o sale de una. Bueno, parece que tu visión era una especie de profecía. Si el hielo sigue expandiéndose, podría cubrir todo Hogwarts. Eso lo averiguaremos después. Por ahora, volvamos a la sala común de Slytherin antes de que nos atrapen Filch o Snape. Voy a hablar con Snape. Tenemos que abordar todas las reglas que quebrantaste. Ven al gran comedor de inmediato. ¿Qué? Oh, no es cierto. ¿Ya se enteró? ¿Y cómo se enteró? Merula le dijo. Merula le dijo, ¿verdad? Yo sé que sí. Arruinaron mi salón de clases. Desafiaste a una de las estudiantes a un duelo. Yo no la desafié. Yo nada más me defendí. Preparaste una pócima adormecedora sin permiso. En realidad fue Penny, pero ok, acepto la culpa. Usaste la pócima para dormir a la señora Norris, que solo quiso proteger a unos estudiantes descerebrados del hielo maldito. Corrompiste a varios estudiantes para que te acompañaran en tus aventuras ilícitas y rompieran las reglas. Culpable, culpable. Y casi provocas la muerte de todos. ¿Lo sacamos de quicio? Hay que sacarlo de quicio, ¿sabe qué? Lo volvería a hacer. Lo sé, solo quería averiguar qué pasó con mi hermano. Está destinada a correr con la misma suerte invisible. 60 puntos menos para Slytherin. Algo que nunca diría Snape. Nunca diría esto, la verdad. ¿60 puntos? ¿Sabe qué? Mejor expúlsenme de una vez, órele. Tienes suerte, si fuera mi decisión habría partido tu varita en dos y te habría enviado a Azkaban. Desafortunadamente, no es mi decisión. El profesor Dumbledore quiere tener una reunión privada contigo, invisible. Ahora sal de mi pista. Uy, qué miedo, Snape. Uy, qué miedo. Mira qué cuánto miedo me diste. Bien, ahora tenemos que esperar a que se cumplan las 8 horas para hablar con Dumbledore. Así que vamos a esperar. Mientras creo que tengo más cosas por hacer. Tengo, a ver, mi duelo. Ah, mi duelo con Félix, ¿se acuerdan? Sí, es cierto. Tengo que enfrentar a Félix. Vamos a enfrentarnos a duelo, Félix. Campo de entrenamiento. Enfrentar a Félix. ¿Estás lista para nuestro duelo, Capa? ¿Estás listo para mí, Félix? La respuesta es sí. No puedes crecer sin afrontar los retos y no puedes ser una mejor duelista sin enfrentar a alguien más fuerte. Bien, comencemos. Vamos a empezar. Vamos a empezar con agresiva. Vamos a ir siendo agresivos. ¡Ey! Empezando y ganando. Ay, miren, me hago para acá. ¿Recuerdan que esto, ay, para no taparme, ahí, creo que ahí estoy bien? Vamos a lanzarle un Expelliarmus. Un Expelliarmus, ¿cómo lo va a lanzar una piedra? O sea, se supone que si somos magos, lanzamos hechizos, no lanzamos piedras. ¡Expelliarmus! Ahora le voy a lanzar furtiva. ¿Furtiva? ¡Oh! Agresiva. ¡Rayos! No importa, no importa. Sí nos quitó un poquito, pero bueno. Ahora defensiva. ¡Oh! ¡Caí en su truco! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Agresiva. ¡Agresiva! ¡Gané! ¡Expelliarmus! Vamos a lanzarle agresiva de nuevo. Agresiva. Y con esto ya lo derroté. Ahora sí le vamos a lanzar una piedra. Toma tu piedra. ¡Pum! ¡Gané! No lo creo. Eres tan poderosa como dicen. Quizás tú deberías enseñarme cómo batirme en duelo. Doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Le dirás a todos los de Slytherin que venciste a tu perfecta en un duelo? No se lo diré a nadie solo porque es la opción con corazoncito. Pero sí, no se lo diré a nadie. No se lo diré a nadie. No se lo diré a nadie, Félix. Tu secreto está a salvo. Gracias, capa. Le diré al profesor Snape que serías una perfecta excelente. ¿Al profesor Snape, el que me acaba de quitar 60 puntos? No creo que le guste la idea. Te enseñaré todo lo que sé sobre batirse en duelo. Tendrás que buscar a un tutor más poderoso en Hogwarts. Misión completada. Recolectar.
Muy bien, habiendo terminado con el duelo con Félix, ahora vamos a esperar para poder hablar con Dumbledore. Capa, quería verte antes de que fueras a hablar con el profesor Dumbledore. Es sobre el código que vimos escrito en el hielo maldito. Encontré un libro poco conocido sobre mensajes cifrados. Creo saber qué significa. El caballero de hielo cuida la puerta más allá de las escaleras desaparecidas. Vi unas escaleras y una armadura en mi visión. Sé que es una mala señal, pero como lo encontramos en el hielo maldito, debe tener relación con las bóvedas malditas. Pasaré las vacaciones de verano buscando información sobre caballeros de hielo y escaleras desaparecidas en Hogwarts. Espero haber descubierto algo para cuando regresemos para nuestro segundo año. Si regresamos para nuestro segundo año, creo que nos expulsarán. Pero que no, capa. Quiero resolver este misterio con mi mejor amiga. Ah, por cierto, me puse a editar un poco de lo que ya llevaba grabado y me di cuenta que no sé por qué, pero estaba yo grabando el gameplay en una calidad de video súper baja, entonces se ve súper pixeleado y se ve súper extraño. Y creo que ahorita se ve mejor. Creo que se ve mejor. Espero que sí, ¿no? También no. O soy súper tonta y no lo logré hacer, pero... creo que sí, disculpen porque se ve súper pixeleado lo primero, los primeros minutos se ven súper pixeleados donde salgo yo. ¿Por qué tan solito, Dumbledore? Gracias. ¿Cómo le vamos a poner la voz al profesor Dumbledore? ¿Ya ven que le hago voces a todos? A ver, ¿cómo me inspira la voz del profesor Dumbledore? Vamos a tomar inspiración. Gracias por venir a verme, capa. ¿Suena bien? ¿Suena raro? Oh, a ver, hay que hacer una segunda voz. Gracias por venir a ver... ¡Ah, ese es mejor! Gracias por venir a verme, capa. Es hermoso, ¿no es así, señor? Una noche tranquila, el aire fresco, esta serenidad pone todos tus problemas en perspectiva, ¿verdad? Solo venir aquí para tomar decisiones importantes. Mi prefecto dijo que quería hablar conmigo sobre todo lo malo que hice este año y sobre lo que pasó con el hielo maldito. Estarás esperando un regaño, pero me parece que quieres preguntarme algo. ¡Oh! Tengo varias opciones para preguntarle. ¿Qué le pregunto? Sobre las bóvedas malditas, definitivamente no, porque no me va a decir. Pero le puedo decir sobre mi visión. Eso creo que podría ser. Y sobre mi hermano, pues no, ya. Dejémoslo enterrado el asunto. Vamos a hablarle sobre mi visión. Profesor, tuve una visión. Vi una armadura viviente, pasadizos secretos, hielo maldito. Interesante. Creo que todo se volverá más claro en los años que te quedan en Hogwarts. Como siempre, Dumbledore es un misterio. ¿No va a expulsarme? Cometiste muchísimos errores este año, capa, pero demostraste mucho valor, compasión e ingenio. Tienes un futuro prometedor. Considerando todo eso, me parece que te has ganado 100 puntos para Slytherin. ¡Oh! Como siempre, Dumbledore haciendo de las suyas. No importa, Snape, ¿me quitaste 60? ¿Cómo ves que Dumbledore me dio 100? ¡En tu cara, Snape! ¿100 puntos? ¡Vaya! Gracias, profesor Dumbledore. En los años venideros, piensa en cómo tus decisiones afectan a los demás. Recuerda, capa, nuestras habilidades no demuestran lo que somos. ¡No! Son nuestras decisiones, y ya sé qué va a decir. De veras que soy Harry Potter aquí. Soy Harry Potter. Nuestras elecciones lo hacen. ¿Podríamos hablar más sobre el hielo maldito, sobre mi hermano y las bóvedas malditas? Traducción de lo que quiso decir la capa invisible del juego. A ver, viejo chiflado, podemos dejar de estar hablando de unas tonterías metafóricas y ¿por qué mejor no nos vamos a los hechos y a lo que está pasando ahora? Podemos, y lo haremos, el próximo año. ¡Oh! ¿Nos va a dejar con la duda? Típico de Dumbledore. Disfruta de tus vacaciones de verano, capa. Bien. Y estamos a punto de terminar nuestro primer año de Hogwarts. Ahora lo que vamos a hacer para poder completar el capítulo, lo que vamos a hacer es tomar la clase de vuelo. Campo de entrenamiento, despegar y aterrizar. Vamos a empezar. Bienvenidos a la clase de vuelo. Hoy volaremos alto. Yo llevo esperando para volar toda la clase. De verdad, todo el año escolar nunca hemos volado. Nada más hemos estado que limpiando la escoba y que haciéndole cariñitos y que mirando con odio a Mérula, pero nunca habíamos... hecho algo con la escoba. Quiero volar. Vamos a ver aquí. Vamos a picarle a Mérula. Y cortar las puntas. Nos dan mucha valentía, así que queremos valentía. Una buena pulida puede hacer una gran diferencia. Aplicar barniz. Me la paso aplicándole barniz aquí a la escoba, de verdad. Tiene tanto barniz que no sé. De verdad va a brillar más que Draco Malfoy. A mí por lo pronto ya me aburrió un poco la clase de vuelo. Ya quiero tomar otro tipo de clases. En segundo año creo que son transformaciones. En tercero es herbología. Y luego creo vi por ahí que en cuarto año es el cuidado de criaturas mágicas. ¡Qué cool! Ya, de verdad, ya quiero hacer otra cosa. Ya me cansé de estar en la clase de vuelo. Nada más viendo cómo vuela. Vamos a pensar. Luego vamos a mirar a Mérula. Ya nos quedan poquitas energías. Así que ya no tiene caso. Solamente vamos a picar aquí para que ya termine. Ah, no tengo otra todavía. Pensé que ya no.
Vamos a picar aquí y cuando termine la misión ya les enseño. Así no tenemos que esperar nada. Bueno, yo sí tengo que esperar, pero ustedes no tienen que esperar nada, ¿ok? Ya estamos casi finalizando la clase de vuelo y creo que ya nos toca volar. A ver, vamos a volar. Vamos a volar. Excelente. Oh, estoy volando. ¡Ey, al fin volé! ¡Yupi! Después de un año entero acariciando la escoba y diciéndole que arriba, ¡al fin volé! ¡Éxito! Recolectar. Capítulo 9 completado. Vamos a adentrarnos en el último capítulo del final de año. Tenemos que ir al gran comedor. Pues vamos al gran comedor. ¡Oh! Esto sí es bonito. Llegar y encontrar todo lleno de Slytherin. Este año Hogwarts ha llegado a su fin. Espero que hayan aprendido mucho este año porque sin duda yo aprendí mucho de ustedes. En cuarto lugar está Ravenclaw con 646 puntos. En tercer lugar está Hufflepuff con 659 puntos. En segundo lugar está Gryffindor con 665 puntos. Y con 729 puntos, Slytherin. Enhorabuena, Slytherin. Ganadores de la Copa de las Casas. Lo logramos, capa. Ganamos la Copa de las Casas. ¿Y gracias a quién? Aquí la tienes presente. Y ganamos la Copa de las Casas. De hecho, tengo entendido que todo mundo en su juego gana su propia Copa de las Casas. Así que, pues esto es como un complot. Así que es un complot de Dumbledore que nos quiere hacer ganar a todos. First lugar. Ok, Spanglish. Año 1 completado. Nunca creí que ese momento llegaría. De verdad, creo que me he tardado jugando el primer año siglos. Demasiado, demasiado. Toco en cualquier lugar para continuar. Vamos a continuar entonces. Vamos al segundo año. Capítulo 1. Comienza el año 2. Ha regresado a Hogwarts después de un verano inquietante, un poco mayor, más sabia y con mucho más curiosidad por las obras malditas. Sí, en unos meses me volví más sabia, claro que sí. Capa, ¿cómo te fue en las vacaciones de verano? Aprendí mucho. Finalmente decidí leer lo que se publicó sobre mi hermano y las bóvedas malditas en el diario El Profeta. No encontré ninguna pista sobre la ubicación de las bóvedas, pero aprendí mucho sobre su obsesión y cómo lo veían las personas. Leí todo lo que pude encontrar sobre el mensaje secreto que encontramos en esta habitación. No encontré nada sobre caballeros de hielo, pero sí una descripción de escaleras en Hogwarts que parecen ya no existir. Es fantástico, Rowan. Las escaleras desaparecidas podrían guiarnos a las bóvedas malditas. Y si logro encontrar una de esas bóvedas, entonces tal vez pueda encontrar a mi hermano. Existen 142 escaleras conocidas en este castillo, nos llevará mucho tiempo buscarlas. Pidámosle a Ben y a Penny que nos ayuden a buscar para que sea más rápido. Les doy la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes de primer año. Y también a todos aquellos que regresan. Concéntrense en sus estudios, diviértanse con sus amigos y sobre todo, tengan cuidado en sus aventuras por el castillo. Si encuentran algo extraño que no forme parte de la rareza normal de Hogwarts, no duden en avisar a un profesor. Pero ya basta de mis proclamaciones y mis advertencias amenazantes. Disfruten el banquete. ¡Yay! Ahora sí vamos a comer pavo. Ya no vamos a comer puros sándwiches. Oye, Penny, ¿has visto a Ben? Me gustaría que nos ayudara a buscar algo en el castillo. No lo he visto. Ahora que lo pienso, la última vez que lo vi fue cuando bajamos del expreso de Hogwarts. Estoy algo preocupada, Capa, sobre todo por lo que sucedió el año pasado con el hielo maldito. Preguntemos si alguien sabe dónde está. Ahora vamos a preguntarle a Penny sobre Ben de nuevo y vamos a gastar energía. ¿Qué? ¿Hacerle aquí clic a Filch? ¡Ay! Oh, ¿checaron? Ya nos dieron un poquito aquí. Aquí donde está la energía. Dice 27. Ya nos dieron un cachito más de la energía. Vamos a preguntarle a Flitwick. Preguntarle a Dumbledore, claro. A la profesora Sprout. Que ya quiero tener clase con ella. Y quiero tener clase de herbología. Por último, ya estamos aquí para preguntarle a Jane. Y supongo que se completa con eso, sí. Éxito. ¿Saben algo de Ben? Muchas cosas, algunas son muy extrañas. No sé si deberíamos preocuparnos, pero me ha dado mucha curiosidad. Debemos asegurarnos de que esté bien. ¿Hay alguien más a quien podamos pedir ayuda? A la profesora McGonagall, sí. Pues es de su casa, es la jefe de su casa, pues sí. Gracias, Capa, por favor, dime lo que descubras. Tengo un mal presentimiento. Bien, hay que ir con la profesora. Nunca hemos ido con ella, así que, pues literalmente, en el juego no conocemos a la profesora. Va a ser la primera vez que la veamos, pero necesitamos esperar 3 horas. Creo que es importante que hablemos sobre tu amigo Cooper. Ben Cooper ha desaparecido, profesora McGonagall. ¿Podría ayudarme a encontrarlo? ¿Viste a Cooper en el expreso de Hogwarts? No, pero Penny sí. Dijo que Ben parecía estar bien. ¿Lo viste comportándose de forma extraña a finales del año pasado? No, bueno, Ben siempre ha sido algo extraño, pero no.
te acompañó en tu insensata aventura a la sala llena de hielo maldito. Ese hielo tiene efectos extraños en los estudiantes. ¿Encontraste algo en esa sala? ¿Alguna pista o advertencia sobre posibles amenazas más allá de la propia habitación? Es muy importante que seas honesta, invisible. ¿Qué has descubierto? ¿Me conviene ser como Harry y no decir nada? ¿O me conviene decirle? ¿Qué le dijeron ustedes? Ustedes cuéntenme abajo si hicieron algo diferente a mí. ¿Y qué pasó? A ver, para ver. ¿Qué le contesto? Pues vamos a jugarle al Harry Potter y voy a decir que nada. No encontré nada. No había más que hielo maldito. Me parece extraño que no encontraras nada más. Pero bueno, a diferencia de la última vez, esperemos que el hielo se quede en esa habitación. ¿La última vez? No es importante. Oh, se le salió, profesora. Eso se le salió. No debía decirlo. Infórmame si lo encuentras. Me gustaría saber que estás a salvo y recompensar tus esfuerzos. Gracias, profesora McGonagall. Cómo camina. ¿Vieron? ¡Qué risa! El año pasado Rowan me dijo que Ben pasa mucho tiempo en la sala de los artefactos. Lo buscaré ahí primero. Así que vamos a ir con Rowan a buscarlo. Oh, y de repente una mérula salvaje aparece y nos dice: pareces preocupada, invisible. ¿Qué es lo que quieres, mérula? Solo me preguntaba si has tenido suerte encontrando a ese cobarde sangre sucia amigo tuyo. ¿Sabes qué le pasó a Ben? Sé más que tú. Sé que a veces cuando las personas están desaparecidas se encuentran exactamente donde deben estar. Eso me suena a que le hizo algo. Eso me suena a que le hizo algo a Ben, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Hay cosas que pasan en esta escuela que tú nunca entenderías, invisible. Ay, sí, muy sabia. Trataré de revelar esas cosas hará que te maten. ¿Las bóvedas malditas? ¿Te refieres a las bóvedas malditas? ¿Sabes en dónde están? ¿Acaso Ben salió a buscarlas? Lo sabrás pronto, a menos que mueras primero. Si no me ayudarás a encontrar a Ben, entonces sal de mi camino, mérula. Como gustes, invisible, solo no digas que no te lo advertí. Ay, sí, ahora muy preocupada por mí. Qué considerada, mérula, gracias. ¿Has podido encontrar alguna pista sobre Ben? Aún no, pero encontré este fascinante pergamino sobre el comportamiento de las babosas carnívoras. Este cuarto me trae malos recuerdos, porque aquí es donde tuve mi visión sobre el hielo maldito. ¿Estás segura de que quieres estar aquí incluso después de la visión que tuviste? Vamos a picar a la opción que es la del conocimiento para ver qué pasa. Mi visión me dio miedo, pero me mostró pistas sobre las escaleras, el caballero y el hielo maldito. Hasta desearía tener otra. Admiro tu valentía, Kappa. Gracias, Rowan. Tratemos de descubrir qué le ocurrió a Ben. Así que vamos a buscar pistas aquí. Vamos a revisar el cráneo, a revisar los marcapáginas. Vamos a leer el pizarrón en la puertita. ¿Es en serio? Bueno, revisar estas páginas de acá y abrir el armario. Creo que con abrir el armario terminamos, ¿no? Pienso que sí. Sí, éxito. Uno de estos armarios está cerrado con llave. ¡Alojo Mora! ¡Rowan! ¡Encontré una nota! Ben pasa todo el día en esta sala y nosotros somos las únicas otras personas que entran. Tiene que ser suya. Es una especie de código, pero es diferente al que vimos dentro de la sala con el hielo maldito. ¿Puedes descifrarlo? Creo que sí, pero me tomará tiempo. Te avisaré cuando tenga algo. Ya jugamos a buscar pistas y vemos en... Ok, esto va a tardar una hora más. Bueno, pues me resta hacer el hechizo engorcho y el hechizo... Creo ese hechizo. Reparifarge, nunca lo había escuchado. No tengo idea para qué funcione. Pero vamos a aprender engorcho. Hoy aprenderemos a usar el encantamiento aumentador engorcho. Tengo una clase sobre las técnicas que se necesitan para realizar el encantamiento aumentador. Escuchen con cuidado. Vamos a continuar con la clase observando y... Ok, ya completamos una estrella. Muy bien. Y me dan conocimiento, quiero conocimiento. ¿Cómo se volvería la boca de alguien si le lanzaran engorgio grande? Grande, grande, como Ariana Grande. Hice una rima. Escuchar con atención. Mis vecinos están viendo Harry Potter. Y se escucha la música de repente a todo volumen. Creo que están viendo la semana de Warner. Bien, yo pensaba que vivía rodeada de muggles, pero pues resulta que no. Tengo algunos vecinos que no son tan muggles o son magos, no sé. Pero eso es bueno, eso es bueno. Pasar la página. Preguntar. Pedir notas. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la energía nos queda poquitita ya. Supongo que juntamos otra estrella y ya, terminamos con la energía. Sí, otra estrellita. ¡Ey! Ahora sí nos dieron mucho conocimiento. Conocimiento, claro. Y nos quedan dos energías que nos vamos a gastar aquí transcribiendo. Bien, en lo que esperamos que se junte la energía y termine la misión, vamos a ir a ver a Rowan a la sala común de Slytherin. Buen trabajo descifrando la nota, Rowan. No vas a creerlo, Kappa. Al principio creí que lo había traducido mal, pero lo revisé 4 veces. ¿Qué es lo que dice? Tus siguientes instrucciones fueron transformadas en una pluma negra y escondidas en la sala común de Gryffindor. Si no sigues las instrucciones, serás castigado severamente.
R? ¿Pluma Negra? ¿Y quién es ese tal R? Me pregunto lo mismo, ¿Félix Rozier? ¿Rubius Hagrid? ¿Argus Filch? No puedo imaginar a ninguno escribiendo esto. ¿No he pensado en R.A.B.? ¿R.A.B. tal vez? Si este mensaje es para Ben, entonces debemos encontrar esa pluma. Podemos usar Reparifarge para revertir la transformación. El problema será entrar a la sala común de Gryffindor. Los estudiantes no pueden entrar a la sala común de otra casa. Me enfocaré en aprender el hechizo. Tú piensa en un plan para entrar a la sala común de Gryffindor. Ten cuidado, Capa. Quien sea que haya escrito esta nota parece peligroso. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es aprender el hechizo Reparifarge. Es como lo más primordial que veo en estos momentos. Pero no tenemos energía, si se acuerdan. Así que vamos a tener que esperarnos hasta juntar la energía y hacer el hechizo Reparifarge. ¿O será más bien Reparifarge? No sé, no lo había escuchado. O no me acuerdo al menos de haberlo escuchado. En las películas de plano no lo dicen. Y en los libros no recuerdo si alguna vez se mencionó. A lo mejor sí, pero no me acuerdo. Yo creo que no es como muy importante ese hechizo, así que no es muy mencionado, si es que acaso es mencionado, para que no digan no. No puedo creer que Capa no se acordó del hechizo Reparifarge. Porque así son, ya sé, ya los conozco. Ya terminamos de Engorgio, así que vamos a elegir toda la valentía posible. Y vamos a lanzar Engorgio. Engorgio. Excelente. Engorgio. ¡Wow! Hice un calderote. ¡Éxito! ¡Yay! Ya aprendimos un nuevo hechizo. Aprendimos Engorgio. ¡Bien hecho, invisible! ¡Continúa sorprendiéndome! Ok, ahora vamos a continuar con el otro hechizo que iba yo a necesitar. ¡Wow! Por primera vez estamos en el salón de transformaciones. Me gusta, está lindo. Bienvenidos a la primera clase de transformaciones del segundo año. Les recuerdo que transformaciones es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderán aquí en Hogwarts. Espero absoluta concentración y atención a los detalles. Sin embargo, sé que están aprendiendo y cometerán errores. Uno de esos errores es este intento fallido de convertir un gato en un calderón. Por suerte, existe un hechizo que puede borrar la mayoría de los errores. Reparifarge. Y bien, ¿a quién le gustaría intentarlo primero? Vamos a empezar con el hechizo Reparifarge. ¿Quién es ese estudiante que trae una bufanda súper extravagante? De hecho, creo, es que no recuerdo bien, pero creo que sale al principio cuando estás cargando el juego. Sale un chico que se parece a él. Sale Mérula, sale Snape, sale Dumbledore. Vamos a seguir observando aquí, a ver. Observar. Observen cómo revierto esta transformación. Concéntrense. Ay. Empezando mal, oye. Perdón, no me concentré bien, profesora. ¿Qué efecto tiene Reparifarge? Deshacer transformaciones. Subí de nivel de conocimiento. Muy bien. Ya me hacía falta, ¿no? Ya tenía menos conocimiento. Vamos a practicar. Ya tenemos una poquitita energía ya. Súper poquitita. Vamos aquí a escuchar a Rogue One. Y ya. Se terminó toda la energía. Estamos como a la mitad de la misión. Ahorita que vaya ya terminando, vamos a ver el resultado final de la clase. Bueno, pues ya vamos terminando la misión. A ver, vamos a terminar la clase para poder realizar el hechizo. Este es un hechizo sencillo. Así, rápido, fácil y sencillo. Y ahora es un lindo gatito. Buen trabajo, invisible. Tus habilidades en transformaciones superan tu corta edad. ¿Te interesaría tomar lecciones avanzadas de transformaciones después de clases? Sí, claro que sí. Me encantaría, profesora. Sería un honor estudiar con usted. Perfecto. Una lechuza te hará saber cuando sea el momento de tu lección privada. De cualquier modo, le haces el mejor hechizo Reparifarge de toda la clase y has ganado 10 puntos para Slytherin. ¿Eh? Muy bien. Capítulo 1 completado. Vamos al capítulo 2. Oye, Capa, ¿has sabido algo de Ben? No, pero si tuviéramos una manera de entrar a la sala común de Gryffindor, esa pluma negra nos puede ayudar a encontrarlo. Fue difícil idear un plan hasta que recordé el encantamiento reductor y el aumentador. Además, el gran partido de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin. Todos estarán viendo el juego. Todos menos nosotras. Cuando todos salgan de la sala común, te encogerás, entrarás mientras la puerta esté abierta y volverás a crecer. La sala común estará vacía. Podrás entrar, tomar la pluma y salir sin que nadie se entere. Es brillante, ¿verdad? Es descabellado, pero es brillante. Sí, es brillante. Es realmente brillante, Rowan. Sabía que se te ocurriría algo. Investigaré acerca de los hechizos para que todo sea seguro y estaré vigilado todo el tiempo. Confío en ti, Rowan. Aprenderé esos hechizos lo antes posible. Hay algo más, Capa. La prefecta de Gryffindor es muy lista. Me pregunto cómo será esta situación, pero tú siendo de Gryffindor. Serín es de Gryffindor, ya pasó por esto. Díganme cómo es, porque igual Ben es de Gryffindor, creo, ¿no? Bueno, no sé si en sus juegos igual sea de Gryffindor. Sabrá que Slytherin podría sabotear la entrada a la sala común de Gryffindor mientras los demás están distraídos. Me encargaré de que no regrese.
Veámonos más tarde para finalizar los detalles de nuestro plan. Quería desearte suerte en el partido de Quidditch de hoy. Gracias. Nunca he visto a un Slytherin desearle suerte a alguien más, en especial a alguien que va en contra de su casa. Slytherin puede ganar por su cuenta, por eso creo que sus planes contra Gryffindor son innecesarios. Espero que no estés tratando de engañarme, capa. No tengo paciencia para aquellos que me hacen perder el tiempo o amenazan mi casa. No importa, de todas maneras te vamos a engañar, Angélica. Escuché a unos Slytherin hablar sobre lo que planean hacer durante el juego. Estoy segura de que planean sabotear la entrada a nuestra sala común. Ya lo han hecho antes, pero regresaré antes de que termine el juego y esta vez los atraparé en el acto. Es peor que eso, piensa lanzar un hechizo de inmovilización total a la buscadora de Gryffindor durante el juego. ¡Ese hechizo paraliza a la víctima! ¡Podría caerse de la escoba! Le diría a la profesora McGonagall. Buena idea, pero la profesora McGonagall no puede vigilar a cada miembro de Slytherin ella sola. Debes quedarte hasta el final y ayudarle a vigilar. Tienes razón, debo ayudar a proteger a nuestra buscadora. Gracias, capa, tu casa tiene suerte de tenerte. Así soy yo, 100% honestidad. Ahora sí vamos a proseguir para aprender el hechizo Reducio, que yo lo conocía como Reducto, pero bueno. Ah, ok, voy a hacerme para acá para poder ver la plática. Disculpe, profesor Flitwick. Tengo unas preguntas sobre el encantamiento reductor. ¿El encantamiento reductor funciona en humanos? ¿Se puede controlar cuánto encoge? ¿Cómo evitaría alguno que lo pisaran? Oye, capa, no seas tan obvia, por favor. Usar el encantamiento reductor para encogerse a uno mismo sería complicado, peligroso e increíblemente imprudente. Me imagino. Por favor, sé honesta, ya me has mentido antes. Bueno, de hecho no, profesor, yo no le he mentido antes. Cuando ataqué a Merula fue porque ella me atacó primero y yo le dije que eso fue lo que pasó. Ay, no sé, tengo un conflicto interno, ¿qué le debo decir? Y si le digo que no, estoy ayudando a Ben. Pero si le digo que sí, a lo mejor también lo puedo ayudar. Él me puede ayudar a usar mejor el hechizo. Entonces, le voy a decir que sí, le voy a decir que sí. Le voy a decir que sí, sí. Ay, me estoy arrepintiendo ya ahorita, pero... sí. Sí, planeo romper las reglas. Sí, pero solo porque creo que podría ayudarme a encontrar a Benny. No lo quiero decepcionar, profesor. Yo a usted lo quiero mucho, me cae muy bien. A mí también me preocupa Cooper, pero el director ya sabe sobre la situación. Deberías mantenerte alejada y sobre todo no deberías usar el encantamiento reductor en ti misma. Toma asiento. Bienvenidos alumnos, hoy aprenderemos a usar Reducio. El encantamiento de reducción permite disminuir el tamaño de su objetivo. Y nunca, pero nunca deben usarlo en ustedes mismos. Comencemos. Bien, tal vez fue bueno decirle que sí porque a lo mejor si le decía que no y lo usaba en mí mismo hubiera pasado algo muy raro, a lo mejor me hubiera... no sé, siento que hubiera tenido una consecuencia grave usarlo en mí misma, si es que dice que no se puede usar en uno mismo. Así que tal vez fue lo más... adecuado. Reducio es un encantamiento que puede encoger objetos. ¿Ambos? ¡Oh! ¿También seres vivos? ¡Oh! Entonces me engañó, profesor. Sí puede. ¡Oh! Me está engañando. Sí lo puedo usar en mí misma. ¿Sabe qué? Eso significa que lo voy a usar de todas maneras, profesor. Mire ya, si lo decepciono o no, usted me engañó. Usted dijo que no debía usarlo en mí misma. Vamos a terminar lo más pronto que se pueda la clase para poder proseguir a la sala común de Gryffindor. Pues yo no sé, profesor Flitwick, pero ¿sabe qué? De ahora en adelante no le vuelvo a contar nada de lo que vaya a hacer porque si no, de todas maneras me regaña. Pues no, ¿cómo? Así como le puedo tener confianza, ¿no? ¿Sabe qué? Yo nada más le voy a tener confianza a mis amigos, a mis best friends forever. Oh, conocimiento. Subí de nivel. Ok, ya estamos parejos ahora sí en conocimiento. Porque... ay, no. Ahora sí me pasé. Ahora sí no le apreté bien, bueno. Ya estamos terminando la clase para aprender a hacer Reducio. Ah, es completamente al revés que el otro, que encorcho. Reducio. Subí de nivel en empatía. Éxito, recompensa y recolectarla. Bien hecho y visible, pero recuerda, saber usar un hechizo no significa que debas usarlo fuera del salón de clase. Especialmente cuando un profesor te lo ha prohibido. No quiero decepcionar a Flitwick de nuevo, pero esa es la única forma de encontrar a Ben. Tratar de que no me atrapen. Y es por eso que a la otra profesor Flitwick le digo que no voy a hacer nada, ¿sabe qué? Ya, se acabó la niña buena. Vamos con Rowan al gran comedor. Te enviaré una lechuza cuando vaya a comenzar el juego de Quidditch de Gryffindor contra Slytherin. Capítulo 2 completado. Muy bien, pues ¿qué creen? Hasta aquí se va a quedar el día de hoy el video de Hogwarts Mystery. Sí, ya sé que los dejé con la intriga de qué va a pasar cuando entremos a la sala común de Gryffindor. Ya lo averiguaremos en el próximo capítulo. Solamente vamos a ponerle en recolectar y le vamos a poner el nombre del siguiente capítulo que se llama La Pluma Negra. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si fue así, no olviden dejar su mágico
like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides de suscribirte en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden, y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Ahora el misterio es, ¿dónde estará Ben? ¿Por qué se esconde? ¿De quién se esconde? ¿Quién le manda esas notas? ¿Lograremos entrar a la sala común de Gryffindor sin que nadie nos vea y no tengamos consecuencias? Por cierto, en el video pasado les dije que el sorteo iba a ser en el próximo video, tendría que haber sido este, pero como es Hogwarts Mystery, pues no. Entonces, no me dio tiempo de subir el otro antes, así que va a ser el sorteo, despuésito de este video viene el sorteo acompañado de un video de libro versus película. Pero bueno, nos vemos en el próximo video y recuerden que para los magos, abrazos, y para los muggles, balazos, travesura realizada.